Hola amigos, nuevamente aquí estoy, yo soy Julisa, muchas gracias por venir a mi canal. Hoy es jueves 21 de noviembre de 2019, como ven aquí estoy en mi casa. No fui al estudio de moda que yo tengo hoy porque no sé, o sea, no me sentía como en ir hoy, pero vengo aquí a hacer un video bien pronto, a darte las gracias nuevamente por suscribirte a mi canal, muchas gracias por dejar tu comentario. Yo leo todos los comentarios. Yo no ando diciendo para nada que soy una persona perfecta. Yo quiero quizás con este canal inspirarte, ayudarte y para que veas mi testimonio de cristiano y todo lo que Dios ha hecho en mi vida y darte, como dice, esperanza de que, como en este video todo se va a solucionar. Yo pienso que como cristianos creemos, tenemos la fe de que sí, Dios nos va a salvar del infierno y si somos salvados por la sangre de Jesús, todo eso lo creemos, pero cuando a veces yo pienso, cuando tenemos problemas aquí en la tierra, problemas aquí, problemas que están, como dice, en tu misma cara inmediato, entonces empezamos a dudar bien rápido. Ponemos en duda, nos ponemos nerviosos, queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos olvidamos que creemos con todo lo que somos que Dios nos salvó de un fuego eterno. So, así como creemos eso, tenemos que saber que ser salvado de un fuego eterno en el infierno es lo más, esa es la decisión más grande de la vida del ser humano. Eso es, no se compara con nada. ¿Entiendes? Porque eso es la eternidad. Y si así como cristianos sabemos que por la sangre de Jesús somos salvados y perdonados de nuestros pecados y tenemos la victoria en Jesús y tenemos la vida eterna con el Padre en el cielo cuando nos nombramos en esta tierra, ¿cómo nos vamos a poner nerviosos, preocupados, ansiosos de lo que nos pase aquí? Si ya Dios nos acaba de dar la victoria, lo más grande que te puede pasar en la vida de un ser humano. So, a veces es irónico que andamos como dice, como locos, queriendo resolver las cosas a nuestra manera. Nos ponemos nerviosos. ¿Y cómo voy a pagar esto? ¿Y cómo voy a pagar lo otro? Y Dios te. Y como yo lo que quiero ponerlo en perspectiva de que Dios ya te está dando. Si Dios te salvó de algo tan grande. Él todo lo puede, todo lo puede. No hay nada que le sorprenda a Dios. Para Él no hay nada que un mensaje que tú mandas y Él no lo vean. Todo lo sabe Dios, no, a Él no se le escapa nada. Soy yo lo quiero decirte que en este video que siga adelante, sigue teniendo la fe, sigue sabiendo que Dios te va a traer de todos los problemas que pasan en tu vida. No te preocupes, no dejes que la ansiedad te cause problemas de salud en tu vida, en tu alma, que te dañe en tu día. La preocupación no lleva a nada bueno. Y yo pienso, yo por lo menos en mi caso, cuando yo a veces me pongo a preocupar tanto, eso me da un sentido, me hace quizá problema de salud, el número uno, y también me siento bien decepcionada de mí misma porque la preocupación me hace sentir como que, wow, yo no le confío entonces tanto a Dios, porque me estoy preocupando bastante. So, yo no, como digo, no estoy aquí diciendo soy perfecta para nada, sí tengo todo como todo el mundo, todos somos nadie perfecto, solamente Jesús. So, yo lo que quiero decirte es que para mí este video también es un recordatorio de que sigue adelante, Dios está contigo, todo se va a solucionar y no te preocupes, no dejes que la ansiedad arrope tu vida. Las preocupaciones, ten fe que tú tienes un padre en el cielo que lucha por ti, tú tienes un abogado en el cielo que te defiende, ese Jesús que pagó por su vida para librarte a ti de su pecado, fue fiel hasta la muerte de la cruz y fue victorioso. So, confía en Dios. No me quise poner tan serio en este video, pero quiero recordarte todo eso. Sigue adelante, que Dios está contigo. Muchas, muchas gracias por venir de nuevo al canal. Puede compartir este video, darle una palabra de aliento a una persona que lo necesita.
y sabe que Dios siempre ve todo, para él nada es sorpresa. Sigue adelante, que Dios está contigo. En el nombre de Jesús, amén. Espero que recibas este mensaje. Y si te gusta mi canal, quieres dejar un comentario, necesito oración, puedes dejar comentario. Y me puedes encontrar en yulisadesigns.com. Y te veo en el próximo video. Muchas gracias por ver y tomar el tiempo de mirar.